sin fines de lucro que se llama Centro de Recursos al Inmigrante y para ayudarlos a convertirse en ciudadanos americanos, o sea. Tú hiciste muchísimas cosas con tu primera organización. Tuviste en el terremoto, tuviste en Haití, tú manejaste artistas que fueron artistas de primer nivel que fueron imagen de la compañía, por ejemplo. Para mí es muy importante, por eso me encanta compartir con los artistas, con las personas que hacen deporte, porque creo que es un idioma universal, donde las personas, las artes, el deporte, es algo que no necesariamente las personas se unen y son algo bastante bonito, que tengan esa conexión. No, tú siempre estás rodeada de artistas, no sé lo que hay ahí contigo, porque tú, inclusive colaboraste con Giancarlo Canela, tú estuviste en Haití con él, ¿no? Estuve en Haití con él. Antes de eso, estuve en el año 94 en la crisis de Guantánamo. Wow, eso me estaba recordando por ahí que tuviste una participación bastante notable en esa. Sí, fue una crisis bastante. Para mí fue algo maravilloso porque no había regresado más a Cuba, entonces me toca regresar a un pedacito de Cuba americano. Entonces fue algo bastante diferente. Fue fuerte para mí, pero fue maravilloso conocer tantas personas valientes porque yo creo que los barceros son muy valientes. Así que en esa parte me siento sumamente Pero tengo que contenta. decir algo, porque tú solamente no has colaborado con cubanos, tú has colaborado con mucha gente de otros países. Sí. Por ejemplo, tú has ido a haitianos, ahí cuéntame un poquito de tu colaboración con tanta gente que no son cubanos, porque los cubanos pues te nacen, te toca y es así. Miami es una ciudad muy cosmopolita. O sea, aquí yo digo que somos un melting pot, todo el mundo estamos ligados. Y aquí llega todo el mundo, inclusive cuando hubo crisis en Kosovo, muchísima gente me decía, bueno, Kosovo, no hay kosovares aquí. Bueno, había kosovares aquí. La gente no lo sabía. Aquí en Miami hay de todas las nacionalidades y me dio la oportunidad de aprender algo muy importante. Todos al final del día somos seres humanos. Y las crisis que viven los seres humanos es exactamente igual para todos, no importa el idioma, no importa por qué.